En un mundo lleno de fascinantes criaturas, hay un reino diminuto que despierta curiosidad y apetito en igual medida. Las hormigas reinas son un pilar fundamental en la reproducción y en la supervivencia de las colonias. Y aunque en la mayoría de los lugares del mundo las vemos como simples insectos, en muchos otros países y culturas hay una tradición ancestral que encuentra en los vuelos nupciales de estas hormigas la fuente de una exquisita delicia gastronómica. Hay una hormiga que se ha escapado. Ay, mira, hay otra que se ha escapado. En el programa de hoy me aventuraré en el ritual culinario del pueblo de los Shuar, una comunidad indígena que habita en la Amazonia ecuatoriana y peruana y que ha hecho del consumo de estas hormigas una tradición transmitida de padres a hijos durante generaciones. Para ello, tendré que extraer con mucho cuidado a las futuras reinas de mi hormiguero. Voy a quedar expuesto a las fuertes picaduras y mordeduras que infligen estas hormigas con sus poderosas mandíbulas. Pero esto no solo conlleva peligro para mí. La extracción de las hormigas reinas de la zona donde está el hongo puede provocar estrés y mortalidad en las demás hormigas. Hay que hacerlo con mucho cuidado, porque al meter la mano podemos alterar el ecosistema donde se encuentra el hongo y afectar negativamente no solo a su crecimiento, sino a su vida. Ahora sí he tocado el hongo. Pero si todo sale bien, hoy cocinaré y probaré por primera vez estas joyas culinarias. ¿Podré superar el desafío de comerme algo tan exótico y desconocido? Están calentitas, por lo menos. El mundo de las hormigas. La cultura culinaria gira en torno a otra especie, las hormigas cortadoras de hoja de la especie Ata. Estas son más grandes, tienen el culote ahí más grande y tienen varios nombres. Por ejemplo, en Colombia a estas reinas se le conoce como hormigas culonas. En México las llaman chalchipapas. Salchipapa. ¿Cómo las llaman en México? ¡Contra! Chicatanas, David, chicatanas. ¡Ay, salchipapa! En México se les llama chicatanas y hay muchos sitios donde se le conoce también como zampopos. Aunque hoy el vídeo está dedicado entero a la cultura Shuar, este pueblo indígena que habita en los bosques de la Amazonia ecuatoriana y peruana, y ellos llaman a estas hormigas wic. Creo, si no me equivoco, que les llama wic. Tienen una pronunciación un poco diferente, yo no consigo hacer el sonido tal cual, pero es algo así como wic. Estos pueblos, obviamente, al igual que se hace en México, en Colombia y en los demás países, ojo, que también se comen en Brasil y en Japón, las venden en los supermercados. Tela, ¿eh? Bueno, estos países hacen la recolección de las hormigas, obviamente, durante el vuelo nupcial, que allá suele suceder alrededor de la Semana Santa, en estos días finales de marzo y abril. Según he estado leyendo, hay mucha gente que se dedica a esto y están desde las 5 de la mañana, cuando las reinas empiezan a salir, recolectando estas hormigas. Y ojo, que sacan sacos y sacos de hormigas, he leído que hasta de 18 a 20 kilos. Tela. Bueno, ellos hacen la recolección durante el vuelo nupcial. Aquí en España tenemos otro clima, otra temperatura. Estas hormigas realmente no saben ni qué mes están. Estas en la Semana Santa se quedaron en casa. Aquí estamos en el hemisferio norte y el vuelo nupcial ocurre durante otros meses. En septiembre, octubre, durante las primeras lluvias, es cuando supuestamente estas hormigas harán el vuelo nupcial. Y yo, obviamente, para hacer el vídeo no voy a esperar a que salgan. Voy a intentar cogerlas del nido. Esto no lo pueden llegar a hacer, pues, la gente normal en los hormigueros, porque no se pueden meter dentro de la tierra para sacarla. Tienen que esperar a que hagan el vuelo nupcial. Yo sí lo voy a hacer y además me va a solventar muy mucho el problema de superpoblación que tengo aquí en la zona del hongo y en esta colonia, porque realmente estas hormigas no se enfrentan a la muerte natural de las hormigas que puede ocurrir en la naturaleza, como depredadores, como que se ahoguen en agua, cualquier cosa que pueda matarlas. Aquí están perfectas, viven todas ellas y se está creando una superpoblación. Esto me va a ayudar un poquito a controlarlas y además vamos a crear un muy buen vídeo, porque yo estoy deseoso de probar estas hormigas y compartir desde aquí, desde España, un pedacito de esa cultura maravillosa que tenéis allá, todos estos países, y sobre todo la cultura Shuar en la Amazonia ecuatoriana y peruana. Después de todo este rollo que me he montado, voy a ponerme los guantes y las mascarillas. Los guantes, muy importante para estar muy antisépticos, porque vamos a meter
en la zona del hongo las manos y la mascarilla no para protegerme yo, sino para protegerlas a ellas, porque el aire mío al respirar no solo les molesta bastante, sino que puede ser perjudicial para el hongo. La extracción de las hormigas reinas tengo que hacerlo con mucho cuidado, ya que aunque las acromirmes tienen una capacidad innata para adaptarse a los cambios ambientales, el estar metiendo la mano ahí puede hacer que esto cambie y corremos el riesgo de que tanto nuestras hormigas como el hongo sean más vulnerables a enfermedades. Guantes que me pongo al revés, por si acaso puedan tener algún químico en el exterior que pueda afectar al hongo y a las hormigas, siempre es bueno tenerlo presente. Y bueno, he estado esperando un rato a que salgan un poquito más las hormigas reina al exterior. Normalmente están dentro del hongo, siempre se ponen en los lados de abajo y en el interior y es muy difícil verlas, pero cuando aprieta el calor y no pongo el aire acondicionado, sí que salen todas. Ya os lo dije en un vídeo anterior que es un factor a tener en cuenta, que podemos ver cuando el hongo está sufriendo, porque todas las hormigas salen al exterior. Entonces, las hormigas vemos que se están concentrando aquí. Si dejo que haga más calor aquí en el interior, van a salir más, pero tampoco quiero hacer sufrir al hongo. Yo creo que así está bien, tampoco quiero coger muchísimas, porque esto es para probarlo y tampoco voy a matar a las hormigas así, sin razón, sino un puñadito. Ya os digo que allá se hacen sartenes, que lo he visto, ¿eh? Yo lo que voy a hacer es quitar esta caja roja y voy a abrirlo. No puedo quitar la tapa entera porque la tengo sellada, la de abajo, pero sí que voy a abrir, tenemos aquí pues una zona interior y por ahí voy a intentar cogerlas intentando afectar lo menos posible al hongo y a las hormigas. Voy a ver si puedo hacer todo de una vez o tengo que hacer varias tandas, porque va a ser un poquito complicado. Una vez retire el acetato rojo van a pasar dos cosas: las hormigas, las obreras, van a salir corriendo por arriba, van a intentar picotearme, van a defender el nido, y las hormigas reinas se van a esconder dentro del hongo. Así que tengo muy poco tiempo y lo tengo que hacer con cuidado y tengo que hacer muchas cosas. Vamos a ver cómo sale. Si no, pues lo hago de varias tandas, ¿vale? Lo tapo y volvemos a empezar. Voy a quitar la tapita roja. Ah, que no os he dicho dos cosas. La primera, las voy a poner en este tupper, os lo voy a enseñar. Este tupper al que le he puesto ya antifugas para que no se salgan una vez las ponga. Y la segunda cosa, no sé si recordaréis algunos esta camiseta, ¿la veis? Pray for la mosca. Esta camiseta tiene historia. Esta camiseta fue de cuando empecé en el canal, del primer versus, que pusimos a las hormigas alfa, que ya les toca salir, paciencia. Pusimos a las hormigas alfa Mesor Barbarus a comerse una mosca y estuvieron ahí en el primer versus del canal. De ahí nació esta camiseta y es increíble cómo después de 6 años me queda pequeña. Estoy más grande, más gordo. Me queda muy pequeña. Aún así quería ponérmela para enseñarosla. Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a empezar con esto, que si no os aburro. Voy a quitar el termómetro que tengo por ahí. Y atención, porque la parte de arriba es una rejilla y con la rejilla se la tengo que despegar. Perdón que me agache. Hola. Vale, voy a ver si lo... En teoría lo haría mejor desde adelante, pero no quiero daros la espalda. Esto lo voy a poner aquí para hacerlo rápido, el tupper. Y voy a intentar hacerlo desde atrás. Ya se están revoloteando. Bueno, vamos allá, David. Me van a picar, sé que me van a picar. Bueno, a picar, a morder con esas pinzas que tienen, corta hojas. Ya están las hormigas reina escapándose. Vale, uy, que se me ha quedado la cinta pegada al guante. ¡Ah, problema! Esto no había calculado yo esto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se pega la cinta! ¡No puedo hacer nada! ¡Ah! Ahí está. ¡Uy! Se han ido todas. Bueno, estoy cogiendo algunas, ¿eh? Se han ido todas. Lo voy a tener que hacer de dos tandas porque se han ido todas, por culpa de la cinta. Y además tengo obreras, pero esas no las vamos a cocinar. No os preocupéis. Las obreras se salvarán. Ay, ahora encima me tengo que cambiar los guantes porque las hormigas se quedan un poquito pegadas al guante. Ahora con la cinta. Bueno, pues os digo que con el intento fallido este, voy a poner otra vez la caja. El intento fallido, la verdad, muy fallido. Ahora os digo por qué he recolectado. Ahora os lo enseñaré. He recolectado 1, 2, 3, 4, 5 hormigas reina y como 17 obreras. Y muy pequeñitas además, porque son las que se encargan del hongo. Bueno, vamos a separar las obreras. Voy a poner las obreras en, pues otra vez en la zona de forrajeo. Mira, por aquí hay una que se quiere escapar. Y
y voy a separar las reinas, ¿vale? Y lo vuelvo a intentar, no os preocupéis, esto es ya, esto es ya. Lo más gracioso de todo es que me he puesto la mascarilla, pero me la he dejado aquí, no me la he subido del todo. Ay, David. Pero bueno, en la siguiente tanda, ahora mismo sí que me la subo. Vamos con la segunda tanda. Lo bueno es que lo he podido hacer sin tocar el hongo ni nada, ¿eh? Y desde este lado. Así que ahora hay más pocas que antes, están las pobres ahí como diciendo, ¿qué pasa aquí? Pero lo voy a intentar igual, ¿vale? A ver. Seguro que fue por la mascarilla. Vamos allá. ¡Fai! ¡Le di un golpe! Al darle el golpe se asustarán. ¡Vamos allá! Ahí he cogido varias, ¿eh? ¡Au! 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 ¡Me está mordiendo una! ¡Contra! Bueno, una. Es que tengo el guante lleno de hormigas. He caído una afuera. Más hormigas reina por aquí. Ahora sí he tocado el hongo. Tengo la mano llena de hormigas, menos de hormigas reina, tengo de todas. ¡Au! ¡Ah! 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 Perdón. ¡Ah! Es que quiero que veáis cómo tengo las manos, ¿eh? ¡Fua! Impresionante, me han picado por todo el brazo, me han mordido. Mira, se me caen del guante. Ahora la recogeré, porque lo importante ahora son las... Hay hormigas por todas partes, son las reinas. Vamos a ver. Venga, asomad la cabeza, chicas. ¡Au! Tengo una en el reloj. ¡Ah! 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 Perdón. Se han escondido todas. Mira, otra en el brazo. Están haciendo ruido. Están haciendo el ruido que dije en el vídeo anterior, como gritando. Id a ver el vídeo, que está muy interesante. El vídeo anterior, que hablo de cómo gritan. No gritan, pero como el ruido que hacen estas hormigas. Bueno, se han escondido todas las reinas, ¿eh? Esto es un desastre. Voy a ponerlas, tengo hormigas por todas partes. Voy a tapar esto otra vez. Voy a quitarme estas hormigas lo primero, porque me están mordiendo mucho. Tengo muy poquitas, tendré unas 10 hormigas o así, pero yo creo que con esto valdrá, porque si no voy a molestar demasiado a las chiquillas. Para ver cómo es esto, para probar, yo creo que con esto valdrá. Ahora toca, además ha sido lioso por el tema de la cinta. Es que, como digo, tengo esta cinta puesta porque en la parte de arriba le he puesto una rejilla, pues para controlar mejor la humedad, que respire un poquito el hongo y demás, porque si no se crea todo, se llena todo esto de agua. Ahí está mejor. Y entonces le tengo puesta la rejilla y una cinta, porque también meto el cable del termómetro y el hidrómetro para controlar la temperatura y la humedad. Y la verdad que por culpa de la cinta ha sido un lío. Hubiese sido más fácil que quitara la tapa donde está la rejilla directamente, pero yo a esta zona no le pongo antifugas porque puede matar al hongo, y la cantidad de hormigas que hubiesen salido de ahí, pff, no me quiero ni imaginar. A ver. Ya vuelve a estar todo... Ya vuelve a estar todo con mejor pinta. ¿Veis? Por aquí es por donde he tenido que meter la mano. ¡Ojo! ¡Ojo! Por aquí, aparte he tenido que despegarlo, que para despegarlo ya he visto qué sufrimiento, y he tenido que meter la mano. Ya está más asegurado para que las hormigas no se salgan por aquí. Ahí está. Vale. Ya en breve, cuando se empiece a recuperar el hongo, colocaré la liana otra vez, de nuevo, para que tengan donde salir, porque si no se me aburren. La verdad que se nota un montón cuando no tienen exterior. Y también colocaré la otra columna para sacar un trocito de hongo y que creen en otra columna otro hongo más, ¿vale? Por si uno le pasa algo, que el otro esté bien vivito. Vale, termómetro aquí. Tengo que tener el termómetro, lo tengo controlado, he puesto un montón de cosas, ¿eh?, desde el último vídeo. Lo estoy controlando todo con cámara, para cuando estoy fuera, controlar todo, temperatura, ver a las hormigas, incluso con night vision, y poner el acondicionador, el aire, todo, todo, para que a mi niña no le falte de nada. Bueno, vamos a ver cuántas reinas he cogido. Pues son muy poquitas, ¿eh? Yo creo que se me ha escapado alguna, pensaba que eran más. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 reinas. Bueno, con eso dará 15 reinas que no son nada comparado con los kilos y kilos y los sacos que consiguen esta gente que realmente se dedica a esto y pues la cultura Shuar, que como digo, que vive, comen de esto en los bosques también. Y ojo, ojo, porque según he leído, estas hormigas también son afrodisíacas. No las comen por eso, pero sí que son afrodisíacas. Vamos ahora a cocinarlas. Voy a separar las obreras, voy a poner las hormigas en el congelador un poquito, porque esto hay que ponerlas en agua, agua con sal, y tampoco quiero que me sufran, ahí se ahogan. Si no, las pondré en el congelador un poquito y se dormirán, y será pues menos caótico para estas pequeñas que dormirse y ya, y morir, que meterlas en agua y estar ahí ahogándose, ¿vale? Aunque cada país tiene una forma diferente de cocinar o de aliñar con salsas estas hormigas, yo lo voy a hacer de la misma forma que lo hace el pueblo de los Shuar, que además es la manera más fácil de cocinarlas. Ojo, que he visto hasta en zonas de Colombia como Santander que le añaden Coca-Cola. Flipante, ¿verdad? Bienvenidos al mundo de la cocina, platos diferentes cada día aquí en Cocina con Davy. Bueno, bromas aparte, vamos a empezar con la preparación y la cocción de estas hormigas reinas, esta tradición culinaria que viene de la cultura Shuar, este pueblo indígena de la Amazonia ecuatoriana y peruana, que también son muy conocidos, atención a esto, por la reducción de cabezas. Esto no lo vamos a ver aquí en el canal, lo de la reducción de cabezas no. Esta cultura, aparte de las hormigas y las cabezas reducidas, tiene cosas muy curiosas como el Arután. El Arután es un espíritu que provee a los hombres de fuerza y de potencia, y ya desde muy jóvenes los niños de alrededor de unos 6 años o así se adentran en los bosques y en la selva donde viven a buscar ese espíritu. Impresionante, he leído mucho, bravo por esa cultura, y como digo, vamos a hacerlo todo pues con el respeto máximo a las costumbres culinarias de estos países. La preparación de estas hormigas es muy sencilla. Voy a ponerlas en agua con sal pues para quitarle todo lo malo que pueda afectar a nuestro organismo, bacterias y demás. Hay que dejarlas un ratito en agua con sal. Ojo, atención, la gente que me está viendo, niños sobre todo, no hagáis esto, ¿vale? No hagáis esto, no experimentéis con otras hormigas que no sean cortadoras de hoja, lasata y demás, porque os podéis llevar una intoxicación muy grande. Esto no lo hagáis, ¿eh? Como digo, lo primero que voy a hacer es ponerlas en agua con sal, pero antes tengo que quitarle las alas. En muchos países le quitan la cabeza y las patas, dejan solo el gáster, el culete, pero me han recomendado que para testear todo su sabor y para hacerlo pues lo más cercano posible a la cultura Shuar, pues que solo le quite las alas y deje el resto. Lo que voy a hacer entonces es quitarle las alas y ponerlas en agua con sal. Es súper fácil de hacer, os tengo que decir, ¿eh? Ya está. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Estoy muy, muy curioso por saber a qué sabrá esto y... y espero no agarrarme una intoxicación. Esto va a estar crujientito. Pero bueno, dicen que es, aparte de afrodisíaco, que sabe muy, muy, muy rico. Vale, listo, mirad las alas. ¡Wow! Aquí seguimos en Cocinando con Davy. Ha pasado ya un ratito, las hormigas ya están. Ahora lo que voy a hacer es ponerla en esta sartén. Está calentándose un poquito. Voy a poner solo las hormigas. Hay muchos sitios en que le ponen aceite, hay muchos otros como en México que le ponen salsas para darle un sabor increíble, y me imagino cómo tiene que estar eso picantito, tiene que estar muy rico. Pero bueno, como digo, yo lo voy a hacer a esta forma muy tradicional y muy sencilla, no me voy a complicar más, ya en un futuro si me gusta pues ya veremos. Y bueno, solo hay que tostarlas y añadirle un poquito de agua con sal ahí cuando se estén cocinando durante alrededor de unos 5 minutos aproximadamente. He visto, tienen que estar bien crujentitas, pero no pasarse con el fuego para que no queden pues muy secas. Esto no me lo imaginaba yo, cocinando hormiga reina, tela marinera, después de 6 años. Madre mía, huele rico. Uf, ¿lo veis? Ay, que no me he puesto a calcular el tiempo. Que os digo que en realidad se hace pues esto lleno con agua y demás, pero a ver, la gente que cocina esto de verdad se tiene que estar cagando en mí, riéndose de mí. Pero es que como son tan poquitas, pues no la voy a llenar de agua ahí. ¡Vamos allá! ¡Hora de probarlas! Las voy a probar ya aquí, ¿eh? Quería sentarme ahí, hacer una buena escena, pero las voy a probar aquí ya, que están calentitas, recién hechas. Mirad, han quedado tostaditas, la verdad. A ver, yo espero no morirme. Espero que no me entre una intoxicación. No quiero pensar que es una hormiga reina.
Uf, es que me va a dar un mareo y todo. A ver, es que entender, yo sé que la cultura de allá es un manjar y está muy bien visto, pero es que aquí esto no lo hemos probado nunca, no estoy acostumbrado. Me da así como un poquito de repelús. Uf. Están calentitas, por lo menos. Están buenas. Que no se engañen mi cara. Me río porque, mira, se me salen las lagrimillas. Están súper ricas. Tostadito, con sal. Yo espero que no me pase nada. Me sabe a los snacks de bolsa, como a los snacks así saladitos, como las pipas. No logro definir el sabor exacto. No sé si es un rollo... Esperad que mi mente encuentre las palabras. Como veis, no paro, ¿eh? ¡Qué bueno está! A mí me sabe a las almendras. ¿Sabes estas almendras que tuestan con sal en Navidad o en los kiosquitos y demás? Me sabe a eso, yo creo. Esta tiene un sabor más fuerte. Esta sí que se ha ido fuerte. Esta no me ha gustado mucho. Porque el sabor ha sido más intenso. Pero, por regla general, ya me he comido unas cuantas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿3 nada más? Bueno. Seguimos. A ver si nos sorprenden. Esta tiene sabor, siguen teniendo estas el sabor más intenso. No sé por qué es. A lo mejor están menos tostadas. Pero en general sabe a eso. Hay que masticar bien porque si no, se nos quedan así como por toda la boca. Mira. Os lo digo. No quiero ser guarro. Bueno, probaré una o dos más, ¿eh? Pero tampoco quiero aquí que me dé algo. Menos mal que la fuerte, menos mal que no he la, esta que me que ha tenido un sabor súper fuerte no ha sido la primera que he cogido, porque si no, tiene un sabor demasiado fuerte. A ver. Esta está buena. Como las pipas. Es como comer pipas, como comer un snack. Un ligerito tono a cacahuetes, ¿verdad? Como los manís estos salados también, ¿eh? ¡Uy! Esta es otra de sabor fuerte. No sé por qué unas tienen un sabor a otras diferentes. Me lo podéis dejar en los comentarios si queréis. Yo voy a beber un poquito de agua porque tengo la boca llena de restos y así no puedo hablar. Todo para adentro, ¿eh? Oye, pues esto es un... un buen snack. Si me hacen buen rusial y me salen muchísimas, voy a hacer un buen snack con amigos para que las prueben todos, ¿eh? La verdad que ha sido una experiencia única, sobre todo poder compartirla con todos ustedes aquí en el canal. Después de 6 años, por fin probamos las hormigas culonas. No son atas, son acromirmes, pero son cortadoras de hojas igual, después de 6 años aquí en el canal. Lo que sí va a hacer una grandísima experiencia va a hacer quitarme los restos de estas hormigas que se me han quedado entre los dientes, como las semillas de fresa, pero esta vez no son semillas. Tengo que averiguar si son cabezas o patas. Bueno, espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta experiencia gastronómica única. Quiero agradecerles a todos por acompañarme y permitirme compartir esta experiencia con las hormigas reina con todos ustedes. Y recuerden que el mundo está lleno de tradiciones culinarias extraordinarias. Explorar nuevas comidas nos brinda la oportunidad de ampliar nuevos horizontes y apreciar la diversidad de los sabores que existe. Gracias a todos por unirse aquí conmigo en esta aventura. No olvides dejar tu like y tu comentario para compartir tus propias experiencias culinarias. ¡Hasta luego! El mundo de las hormigas.